Buenas noches y bienvenidos a este programa, ya saben, cada miércoles, nuestro ayuntamiento, aunque hoy, pues un formato especial. ¿Y por qué es un formato especial? Pues por cada cierto tiempo, intentamos que hace 30 o 40 días, este ayuntamiento se extiende en tiempo y en temas. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la suerte de contar con la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálpez. Buenas noches. Buenas noches, Paco. No sé si lo estamos consiguiendo, 30 y tantos días creo que va por ahí la agenda, 30 o 40 días. Creía que te referías a mi edad, digo, ¿no? Un poquito no, más. No me refería a su edad, me refería el tener la oportunidad de hablar con usted de lo que se ha hecho y sí. Si tenemos suerte también de lo que se quiere hacer, es lo que nos marcamos, el objetivo que nos marcamos en este programa. En esta fecha se está cumpliendo el primer año de gobierno, a usted al frente de la alcaldía, con el grupo independiente UCB, y bueno, ya ofrecieron en su día a usted con sus socios de gobierno, se puede decir así, en los distintos medios rotativos, bueno, pues un balance de las principales actuaciones. ¿Y cómo veía usted ese primer año, no? Hoy queremos lo que, una hora o algo más, lo que haga falta, pues para hablar de cómo usted, bueno, pues valora este primer año de gobierno. La primera fase que se le ocurriría, primer año de gobierno frente a la alcaldía, ¿qué es lo primero que le viene? Pues mira, la primera frase sería balance positivo, actividad, energía, ganas de seguir trabajando y cuando miras un poquito atrás, muchas cosas hechas. Y muchas por hacer, evidentemente, ya, eso ya cuando miras para adelante. La verdad es que, bueno, pues a la hora de preparar el programa tenemos aquí, a ver si nos da tiempo a tratarlo todo, pero lo importante es que son muchos trabajos los que se han hecho, muchas obras las que estaban ahí, que no arrancaban y han llegado ustedes, han ejecutado un número importante de avales, que eso parece que a muchos ayuntamientos les da un poco de reparo ejecutar los avales, y aquí se ha hecho sin ningún reparo porque ha dicho esto hay que hacerlo y se hace tal cual. Mira, lo primero que hemos hecho durante este año ha sido intentar poner orden, organizarnos y ver qué es lo que había, qué es lo que teníamos, porque realmente el desbarajuste que nos encontramos fue bastante importante. Y dentro de ese poner en orden cada una de las áreas, y sobre todo la que tú estás refiriéndote, que es la de vías y obras, pues dentro de ese poner orden, como te decía, hemos recuperado no solamente la posibilidad de hacer y de terminar obras que estaban inmóviles, que no se había hecho nada por los fondos FOMIT y el consorcio Qualifica, sino también la ejecución de una serie de avales, pues bueno, que estaban ahí, que las obras estaban o no bien realizadas o no bien terminadas, y entonces pues hemos utilizado, conforme nos permite la ley, esos avales para terminar las obras que, bueno, tanto tiempo sin hacerse, sin mover, y que nosotros, ya te digo, hemos conseguido ordenar y sacarlas adelante. Este primer año de gobierno hubo una experiencia nueva para usted, pues sí, usted es abogada, pero alcaldesa es la primera vez y la primera alcaldesa de Benalmádena. Bueno, pues gobiernan ustedes en coalición con un partido independiente, con UCB, al frente del Francisco Salido. ¿Cómo va esa relación? ¿Cómo es esa cohabitación con ellos? Pues mira, la verdad es que yo tengo que decir que también es muy positiva. Es verdad que todos los ajustes, todos los primeros pasos, cuesta poder avanzar a la vez, pero hemos ido dialogando, hemos ido conversando, hemos ido poniéndonos a tono, yendo al unísono, y yo creo que hoy por hoy podemos decir que estamos trabajando conjuntamente en la misma dirección y con el mismo objetivo, que es Benalmádena. Porque claro, aunque haya muy buenas intenciones, bueno, en una pareja normal, ¿no? El empezar es una cosa y luego el mantener es otra, y el mantener, bueno, esa relación, y en este caso esa relación sería el paralelismo, bueno, pues mantener esa armonía de gobierno, me imagino como, y a ver si lo traslado a una forma coloquial, como en cualquier casa de vecino, no es fácil, es decir, que tiene que haber un interés por ambas partes
el querer llevar las cosas adelante, el que la gente se lleve bien, el que, bueno, pues nadie se sienta más que nadie. No sé, todo eso, requisitos, ingredientes que se tienen que dar y que alguien tiene que comandar. Y usted, en este caso, como usted es la alcaldesa, quizás sea la encargada y dice, no, usted más a la derecha, usted más a la izquierda. A la hora, como el que hace una gran foto, ¿no? Cada uno en el lugar que le corresponde. Eso se ve fácil, pero... Bueno, todo tiene sus complicaciones, pero tenemos dos elementos fundamentales y que están en los dos partidos políticos. Uno es el objetivo común. Los dos tenemos un objetivo común, que es trabajar por Benalmádena y conseguir que Benalmádena esté, pues, a la cabeza de lo que es la provincia de Málaga en todas las áreas, en todos los aspectos, tanto en inversiones como en trabajo, como en todo. Y otro elemento importantísimo, que además los dos partidos tenemos, es el diálogo. Y el hecho de dialogar, el hecho de poner en común preocupaciones, situaciones complicadas, el hecho de poder, ¿cómo te diría?, cada uno poniendo su opinión, de eso siempre sale un algo estupendo, un algo bueno, dirigido al objetivo fundamental o final, que es nuestro pueblo, Benalmádena. Alcaldesa, abogada y psicóloga, ¿no? Porque, y permíteme un poco la licencia, no digo, quiero decir, hombre, yo veo que no es fácil, ¿no?, alcaldesa, y sobre todo porque me imagino que ese diálogo que ahora mismo usted tiene que mantener con esa fuerza política que es socio, pues también incluso con sus propios compañeros, es decir, porque el caso es cohabitar, relacionarse, es decir, que va todo en la misma línea un poco. Lo de psicóloga es por lo de madre, no por lo de abogada. No, mujer, quería decir, hombre, pues el oír a todo el mundo, el saber... Pero por eso bueno, te digo que lo de que tú dices que es psicología es simplemente sentido común y, bueno, la experiencia que te da el tener hijos, ¿no? Por ejemplo, tienes dos hijos que nacen igual y, sin embargo, cada uno es tan diferente que no puedes entender por qué esa diferencia, si además los educas a los dos igual. Y a cada uno lo tienes que tratar de su manera, a su manera y a los dos en conjunto. Así que yo creo que, y bueno, y todos tienen que poner de su parte, que de hecho todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno pone muchísimo de su parte para que todos podamos avanzar. Es un equipo de verdad que me siento, pero más que orgullosa. Es decir, que a Benalmádena le ha venido bien que la persona que está en la alcaldía sea madre y a Benalmádena le ha venido bien que la persona que está en la alcaldía sea abogada, que se lo dije en un programa, ¿no? Todo es aplicable a la hora de hacer política, bueno, en busca de gestión, de hacer una ciudad importante. Tú sabes que eso no va conmigo, Paco. Que tú me digas a mí esas cosas no es lo mío. El equipo quiere trabajar por Benalmádena y esa es su prioridad y esa es nuestra prioridad. Y entonces todos somos un equipo y todos trabajamos para que funcione Benalmádena. Y esa es la idea. Y yo creo que teniendo la cosa tan clara y siendo un objetivo tan... Claro, es por lo que vamos avanzando y vamos marchando todos al compás. Cuando va usted por la calle, o bien inaugurando un parque, o bien visitando un barrio, o bien una fiesta, cada vez, porque como yo soy uno de los que siempre recupera esa información municipal, veo que cada vez se acerca más gente a usted, a conocerla, a hablarle, a hacerse una foto con usted. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué es de todo lo que le dicen, le preguntan? ¿Qué es lo que se ha quedado usted con...? Bueno, tenemos dos, sobre todo dos bloques, ¿no?, de personas, o tres si quieres. Uno de ellos es la preocupación que tienen los ciudadanos por el empleo. Otra preocupación que tienen es el tema de los impuestos, el tema de, bueno, ¿por qué tengo que pagar tanto? Siempre parece mucho. Y el otro bloque o la otra cosa que me dicen es, sé que tenéis muchas dificultades, pero tenéis que seguir así porque lo estáis haciendo muy bien. Y la verdad es que eso es lo que te iba a decir, que esa es la ilusión y eso es con lo que yo me quedo. Evidentemente el trabajo, los impuestos, todo lo que afecta a la situación económica de las familias es preocupante. Pero lo que intentamos transmitir es, no solo con nuestro ejemplo, no solamente es el trabajo, sino también el optimismo, porque creo que las cosas van a mejorar, sinceramente creo que van a mejorar y creo, de hecho, que aquí en Benalmádena están mejorando.
Decía usted en un rotativo, perdona que me pica un poco la garganta con el calor, calificando... Pensé que picaba por el frío, Paco. Bueno, también por la calor. Incluso tos un poquito, perdón. Calificaba usted el año que gobernó el anterior equipo de gobierno un año en blanco. Se le podía haber ocurrido otra cosa, dijo usted en blanco. Bueno, el año de en blanco que utilizábamos para el equipo de gobierno anterior, sí, es realmente un año... Sí, es que no se hizo nada, es que era un año de desbarajuste. Es que te digo que lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo, estos 12 meses que llevamos, ha sido poner orden, es clasificar, ordenar, buscar, recopilar, y para poder ponerte a trabajar. Y muchas veces eso es lo que te lleva mucho más tiempo. Luego, una vez que lo tienes todo ordenado, empiezas a trabajar y es tajo, 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 y lo haces. Pero hasta que consigues ordenar lo que hay, el desbarajuste, hasta que consigues ver lo que tienes y hasta que consigues situarte en el punto de empezar, eso lleva mucho tiempo. Pero yo creo que estamos, ya hace algunos meses, que estamos en la senda del trabajar, trabajar, trabajar y seguir hacia adelante. ¿Recibe usted a mucha gente en la alcaldía al cabo del día, todos los días? Pues mira, sí recibo a los vecinos de Benalmádena que lo solicitan. Es cierto que, bueno, la agenda y los días tienen un tiempo limitado, pero voy recibiendo poco a poco a todo aquel que lo va solicitando. Si te refieres a cómo es mi agenda, pues la verdad es que me paso el día entero por eso lo decía, recibiendo, porque... sobre todo a mis compañeros, porque bueno, todos tenemos nuestras dudas en algún momento. Y hay que consultar. Y eso, y o bien simplemente confirmar que lo que estás haciendo pues es correcto o que nos parece que podemos seguir hacia adelante con una línea que ya hemos empezado. Y entonces, pues bueno, y hay muchas cosas también durante el día que hay que resolver, pues cada uno de cada área, cada concejal de cada área, y además, bueno, de la mía propia, que también tengo mi área y también hay que también la atiendo. Sí, porque hay días donde, lo digo, por ejemplo, ¿no?, lo vemos en la agenda, las convocatorias, a lo mejor pues tiene usted una convocatoria o no tiene ninguna, por bueno, como ustedes planifican el trabajo, y a lo mejor cualquier vecino que ve los informativos y tal, bueno, pues hoy la alcaldesa a lo mejor ha estado tranquilita, ¿no? Y no, no vamos, hombre, los que estamos en esto sabemos que no, que usted tenga rueda de prensa, no, la rueda de prensa es un plus, una añadidura más, que la agenda continúe de trabajo en la alcaldía, visitando lugares, que no todo tiene por qué ser a través de, no porque usted un día no convoque una rueda de prensa, no quiere decir que ese día está en casa tranquila, no. Ya quisiera usted. Bueno, estar en casa tranquilo tampoco. Tampoco, ¿eh? Pero entiéndame lo que le quiero decir, ¿no? Sí, verás, yo, una idea que estamos barajando dentro del partido, de las conversaciones con los concejales, es que tenemos que ir con un poquito de pie de plomo y ver cómo lo hacemos, es pues tener a algún ciudadano que esté con nosotros o con cada concejal y que lo acompañe. Amigo mío. Un día, en la vida de trabajo de ese concejal o del alcalde en este caso. Y eso lo estamos... Empatizar con el vecino. Bueno, sí. Sí. Y que el vecino empatice con nosotros. Para que vea lo que es, claro. Que no vea, que vea que el político es una persona igual que él. Es una persona igual que él, que se levanta por la mañana a las 7 o a la hora que sea, que desayuna, que se va a su trabajo, que ve su agenda del día y que empieza esa labor. Si te digo que es el concejal de playas, pues que está en la playa desde las 8 de la mañana y que antes de irse a su oficina, o desde las 7 y media, ahora que hay luz, y a las 7 y media de la mañana ha pasado por la playa para ver cómo está la playa, cómo quedó de la tarde anterior, de la última visita de los usuarios. Para ver dónde tiene que incidir. Si es, que te digo, asuntos sociales, ¿cómo el concejal de asuntos sociales está en su concejalía, en su área, desde por la mañana a las 8, recibiendo gente y además con situaciones y problemas muy complicados de resolver y que hay que ir dándole una solución? Como si te digo comercio, o si te digo pues festejos, o bueno, cualquiera de las concejalías, educación y cultura, todas, todas. Y es una idea que le estamos dando una vuelta para ver, porque también hay que ver cómo elegimos a los ciudadanos, o cómo vienen los ciudadanos, o ver cómo apuntarse,
pero que lo tenemos en mente, y yo creo que eso nos va a ayudar no solamente a que nosotros estemos cerca de, más cerca del ciudadano, porque sí, además el ciudadano nos va a ayudar, ¿eh? Nos va a decir, pues aquí en la playa yo, no sé, me pondría montículos de arena aquí porque son más bonitos, ¿no? Y, claro, por ejemplo, no sé. No, pero es que eso se trata, quizás, y también, ¿no? Y también el ciudadano va a ver cómo el concejal, pues, es que se ha pateado la playa por la mañana a las 7:30 y no es que estaba bañándose. O sea, ¿sabes? Que vea que pues trabajamos. Yo creo que se la van a copiar, ¿eh? ¿Y cómo trabajamos? Yo creo, bueno, que pues, se la pueden copiar, eso, ¿eh? Eso todavía le tenemos que dar una vueltita. Hago usted por patentarla porque... No, sí, no, bueno. Esta, bueno, también te digo... Hablamos de una forma muy coloquial y sencilla, pero, oye, tiene su importancia porque es lo que usted decía. Es decir, ellos se acercan a nosotros y nosotros nos acercamos a ellos. Bueno, pues... puede ser muy positivo. Sí. La verdad es que nadie... Yo creo que... Bueno, pero no, está todo inventado, ¿eh? Que aquí no se está todo inventado. ¿Y esto que usted me está explicando, dónde se hace? Pues yo no. Bueno, pues se hace en algunos pueblos de cerquita, sí. ¿Aquí en la costa no? Que sí. ¿En la costa sí? Claro, sí. No conozco yo ningún lugar. Sí, se está haciendo en Estepona. Ah, bien. En Estepona se está haciendo y está dando buen resultado y bueno, el ciudadano ve cómo un político trabaja. Y ya está, también es un poco, y además a lo mejor hasta sería bueno que viniera alguna cámara con nosotros para que, como el gran hermano, sí, ¿por qué el no? gran político hermano, no sé. Sí, pues mira, no sé, muy descabellado, hay veces que se hacen, bueno, pues un seguimiento al trabajo que hace la policía, o al que hace el bombero, o al que tal, y llama una especie de 24 horas con, ¿no? Sí, un cámara, un redactor acompañando. Sí, por eso no hay un programa que se llama 75 minutos o algo así. Ah, sí, bueno, pues por sí, ejemplo, algo así. Por ejemplo, de nuestra casa, pero a lo mejor eso pues podría ser una idea, pero yo a eso ya te digo que le estamos dando vueltas. ¿Le está gustando a usted esto de ser alcaldesa, eh? Bueno, la verdad es que... Digo porque es que tengo un pueblo lo percibo. Tengo un pueblo tan estupendo, tan maravilloso. Vivo en una ciudad tan bonita y tenemos una gente tan, ¿cómo te digo? Colaboradora, tan amante de su propio pueblo, porque es importante que cada uno de nosotros como vecinos queramos a nuestra ciudad. Y se ve en la gente las ganas que tiene de decirte cómo se puede mejorar desde su punto de vista, qué se puede mejorar, qué se puede hacer para que determinadas cosas pues estén mejor. Unas raíces de un árbol que se está saliendo en una plaza preciosa y está levantando. ¿Se ha fijado parques y jardines o servicios operativos que están rompiendo la solería? Y que la gente te diga eso, oye, es que se preocupan de su casa, se preocupan de su pueblo. Y eso es lo que además nosotros queremos. Luego también vamos actuando, que esa es otra de las demandas, que la rapidez. Pero bueno, yo creo que la gente entiende que contamos con los medios que contamos, con la situación económica con la que contamos y que nos comprenden. Pero que esa buena voluntad, desde luego, por parte del político y de los concejales, de los funcionarios del ayuntamiento, desde luego que está, que existe y que es lo que nosotros queremos, que funcione Benalmádena. El otro día tuve aquí a su compañero, José Antonio Serrano, responsable de Parques y Jardines, y esa misma mañana habían estado en un parque de aquí San Vicente, creo que se llama, al lado del... Y bueno, pues se va a empezar a hacer. Y una vecina se le acercó, digo porque efectivamente tiene usted razón en lo que está diciendo. Y le dijo ella al concejal: esto es lo que tenemos que hacer, porque de esto vivimos, de parques, de jardines, de mostrar lo mejor que tenemos. Qué bien que la gente tenga claro, y va un poco también a lo que usted decía: nos acercamos y ellos se acercan a nosotros. Tener el concepto muy claro. Un ejemplo muy evidente: obras. Yo tengo aquí un montón de obras. Pues sí, eso, todas estas obras, como estábamos diciendo antes, son obras que son producto de todo ese orden que estamos poniendo. ¿Me permite usted que la vaya enumerando y usted me dice cada una de lo que quiera? Porque esto es como aquello que ha tenido, bueno, pues no sé, Boulevard Antonio Andrade. Bueno, ese era un proyecto que llevaba paralizado yo no sé cuánto tiempo, 7, 8, 6 años, es verdad. También hay que decir que
que nos encontrábamos con una dificultad y eran las vías del tren. Sabes que el parque está, o sea, el bulevar está en una zona que de influencia de las vías del tren y bueno, todo lo que tiene que ver con estos organismos estatales pues se complica. Pero hemos conseguido terminarlo y la verdad es que estamos más que orgullosos porque terminar el bulevar Antonio Andrade, hacer que esa zona, que era como una cicatriz que estaba en el centro del Arroyo de la Miel, que además no te apetecía ni pasear por allí, pues ahora se ha convertido pues en eso, en un precioso bulevar. Todos los vecinos han recuperado una zona importante para Benalmádena. Tienes una conexión con la avenida de la Constitución. Y entonces, pues, la verdad que es un orgullo haber podido ser capaces de haberlo terminado y además en un tiempo muy corto desde que nosotros llegamos. Cogimos la documentación y entramos a saco con esa serie de obras que probablemente me enumeres. Ahora voy a enumerar más. Y me quiero parar aquí en Antonio Andrade porque a los pocos días de que se inaugurara aparecieron unas pintadas y yo... Las pintadas no las vi, vi el gran enfado que tenían ustedes ahí en la alcaldía, que era algo tremendo, ¿no? No, y se habló y se comentó, ¿no? Quizás también aprovechar ahora, ¿no? No sé, usted, que una pena, ¿no? El gran trabajo que se hace y ahora algunos desaprensivos echen por tierra eso. La verdad es que ahí también mi compañera Conchi Tejada está haciendo una labor importantísima desde el área de seguridad y de emergencias, porque... a través de la acción policial se están localizando a muchos porque generalmente son jóvenes los que se dedican a hacer este tipo de... que pueden ser consideradas travesuras, pero que es que saben que al municipio le cuesta dinero el tener que limpiarlas y el mantenimiento de todo eso. Y se está haciendo una gran labor, de hecho, ya pocas más nos hemos encontrado. Y esa labor pues, ha consistido no solamente en la presencia policial, sino sobre todo en intentar difundir y de hacer entender a los jóvenes que esto también es su casa y que lo que manchan lo tienen que limpiar, como todos nuestros padres nos han educado. Y eso es lo que estamos intentando transmitir, que esto es de todos y todos tenemos que cuidarlo. Pues por poner un ejemplo, cuando pasas por una jardinera tan bonita y está con todas las florecitas y llega una persona mayor a lo mejor y coge un plantón, mire usted, si usted quiere un plantón, me lo pide. Y si se puede... se da el plantón, pero no lo quite usted de la jardinera, porque eso es otro día de operarios poniendo plantones, es que se ha estropeado además la zona y hay que arreglarla y repararla, y si todos cogiéramos plantones, tendríamos flores. Es importante, eso, y volvemos a lo mismo, alcaldesa, lo que usted decía al principio, acercar y que se acerquen a nosotros en cuanto a gestión, implicación, esto quizás, si se logra, que aprendan ese concepto, eso no volvería a ocurrir. Otra, bueno, vamos a intentar llegar hasta donde llegamos, que son muchas, ¿no? Venga. Y esto, el otro día estuve por allí, estaba bastante avanzado, la rotonda de, bueno, dicen Glorieta, rotonda de Solimar. Sí. Eso... Ay, qué espina tenía. ¿Verdad? La verdad es que es otra... Perdón, voy a pegar un salto, ¿eh? Voy a pegar un salto y a lo mejor está usted a semana, no creo. Avenida del Cosmos, que por fin se arregló, que quizás hablemos de... No, le doy un paralelismo porque eran dos obras que estaban sí, ahí. Sí, es verdad, pues eso te digo, si es que... Paralizados, ¿verdad? Estancados y parece que han dicho, ¿cómo? ¿Qué nombre? Que reventamos el rato ya, el tarro y se acabó. Eso ¿no? es, eso es. Pregunto. Es el orden y las ganas de hacer las cosas y de empezar a trabajar. La Solimar, la rotonda de Solimar, es que nos dolía a todos nos dolía. Y bueno, pues por fin ha empezado y esperemos que tarde poquito las obras para que los visitantes y sobre todo los vecinos pues no tengan que seguir con esas molestias que supone siempre una obra de esa envergadura. Y la avenida del Cosmos, que por fin también... Eso llevaba tiempo y ya, ¿eh? También hemos conseguido terminarlo. Y verás cuando terminemos la acera sur, va a ser precioso. Va a ser un paseo que, sobre todo, a partir de las 7:30 de la tarde, cuando ya no... Y cuando ya no haga este calor tan importante del mediodía,
¿cómo se va a llenar de gente? Yo creo que la gente, todos los vecinos de la parte norte que van a poder utilizar las aceras para llegar a sus casas, para poder llegar al centro del Arroyo de la Miel, dando un paseo tan agradable por el lugar, con esa acera tan bonita, sobre todo que se han quitado esos malos olores que había en la calle. Sí, decía porque... usted que estamos viendo el acerado, pero que sepáis, comunicaba usted a los medios, que lo importante es el trabajo que se ha hecho en la infraestructura. Se ha hecho un trabajo que los técnicos, al que le guste la técnica, tiene que estar más que orgulloso, porque ha sido un trabajo de ingeniería importantísimo. Es que se han bajado 5 metros en algunos sí. tramos, y 5 metros, imagínate, a 3 personas como yo, puestas una encima de otra. Usted salta, ¿eh? Bueno, pues, por eso. Pon 3, una encima de otra, 3 personas en profundidad, y tú ves la calle tan estupenda también, para que las aguas pues puedan salir. Pluviales, para que... fecales, todo, todo eso. Sí, decía Concha Cifrián que se ha montado una, instalado una tubería con un perímetro para que no solamente la gente que esté viendo, sino sí, para que pueda seguir creciendo aquello en población. Claro, claro, sí, para que cuando todo Sant'Angelo Norte esté desarrollado, pues esa tubería tenga el diámetro, tiene el diámetro suficiente para poder asumir esa población. Si es... es importante el diámetro. Pero... No, claro, si muchas veces decimos las carreteras se hacen y son pequeñas antes de inaugurarlas. Lamentablemente. Bueno, pues lo que intentamos o lo que se ha intentado en esta ocasión ha sido prever. Muy bien. Alcaldesa, ¿me permite que hagamos una pequeña pausa para publicidad? Claro. Muchísimas gracias. Pues no se vayan, que en nada estamos aquí y seguimos hablando de más temas importantes de Benalmádena con la alcaldesa Paloma García Gálvez. Ahora volvemos.